Oye, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos muchachos a FaceTime Latinoamérica, a la ballena cofera. Yo soy Tepi69, les damos la más cordial de las bienvenidas a todos, como siempre, y cada uno de ustedes en este domingo 23 de julio del 2023. Muchachos, buenas noches. Bart contra la ballena. Bienvenidos sean, aquí ando. Vamos a bajar poquito la pantalla. Bienvenidos, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo andan, morros? ¿Todo bien? Bart y la ballena a un FT12, morros. Espero que se la pasen bien junto con nosotros. Yo soy Tepi69, la más cordial de las bienvenidas a todos y cada uno de ustedes. Por favor, comparta, comente, reaccione la transmisión, que se vienen buenos madrazos, totalmente en vivo, Dimitri Island. Gracias, hermano. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien. Esperando ya nada más a Bart y a la ballena. Repito, estamos en vivo para iniciar con este hermoso tiro. La ballena viene de jugar contra ¿contra quién jugó de Perú? Que ganó Jim Michael, ya me acordé. Que terminó ganando 15-14. Cris Moreno, ¿cómo estás, hermano? Gracias. Saludos. Apúrele que se acaban mis caguamas. Ya voy. Pues venga, muchachos, vamos a disfrutar de este FT12 entre Bart y la ballena. Por favor, compartan el stream. Vamos a iniciar de una buena vez. Y le damos. ¿Qué es moledio ya? Luz verde, muchachos, cuando quieras, Bart. Manda, por favor. Dale, maestro. Mándale a la ballena, güey. Bart, player 1. Dale. Bien, ya avanzó. Ya mandó Bart. Ahora sí. Iniciamos. Muy bien, gracias. Estamos iniciando las hostilidades entre Bart y la ballena, a 12, muchachos, repito. Sí, güey, me falló ahí la memoria. Vamos a poner bien las banderitas. Ahí está, ahora sí. Martín Steel Fury, gracias, nos manda naranjas. Para pelarlas a todos. Ahora sí. Yagami, Chris y Diamond, no hay ninguna sorpresa. Sí se van a jugar 12 puntos, ¿eh? Desde ahorita les digo, con esta tercia, así que iniciamos. Alebrestada. La balena del cetáceo responde con todo. Bart se había entregado horriblemente después del DP ahí. Río apenas inicia esto, muchachos. Y la imprecisión seguramente en estos primeros rounds se verá. Buena. Interesante inicio para el cetáceo. Viene Bart con Chris Orochi. José Barajas, el patrocinador de este tiro. Aparte de Giancarlo CM. Tenemos que agradecerle a ambos. Son los que dan la lanita, ¿no? Para que estos dos estén pegando su madriz ahorita. Muchas gracias a Barajas y a Giancarlo. Mira nada más a la ballena. ¿Cómo se equivoca, viejo? Ahí está, hacia atrás. No pudo. Saludos a Barajas, repito. Patrocinador del tiro. Viene Benimaru. Hace su incursión en la reta. Y ya se comió 3 hits. Y ahora el command grab y la confirmación, claro. Y va con todo, no hay sorpresa. Falló Bar. La sorpresa es en el error. En la imprecisión del player 1. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos regala el de Nessa York. Repito, apenas inicia esto y se va a ver imprecisión en el tiro. Sobre aviso no hay engaño. Será un mirror match con amplia ventaja el de morado. Hablamos de Bart, por supuesto. Repito, de Nessa para el mundo. Command grab. Excelente la extensión del combo para la ballena. Consiguiendo los 10 hits por acá. ¡Qué buen overhead! Shindekudasai. Orochinage. Lo que consigue Bart. Se quedó parado. No sé por qué.
Lo aprovecha bien la ballena y lo va a definir. Claro. El problema para Aldo es que viene la bestia, viene Daimon. Y es el mejor personaje que tiene Bart. Así que la cosa está complicada para el cetáceo. Ahí está. ¡Bum! Ya no se va a levantar, maldita sea. Primer punto para Bart, muchachos. 1-0. Toma la delantera entonces. Repito, Bartolomeo, muchas gracias a todos. Me dejan su like, muchachos. Hay que ayudar a la ballena. Recuerde que todas las donaciones de esta transmisión caen directo a las arcas del cetáceo. Así que hay que ayudarle a llegar a la meta de $100 al mes para que se pistee sus caguamitas. Muy bien, les digo, va a ser la tónica de toda la reta. Estas tercias. Llegó el stun para Benimaru. Pesadilla. Muy parado se quedó Bart. Sorprende bien y encuentra tres hits ahora la ballena, pero honestamente no metió nada. No hizo nada ahí Benimaru para Aldo. Turno de Chris Orochi, que ahora lo lanza como segundo al orden. Vamos Aldo, patada arriba y abajo, dicen. Aldo Mazapán, Juan Manuel, saludos. Te mando mis últimas y ganas, ballena, dice Frey, gracias. Vamos viendo. Respalda con un CD. Choca. Yagami otra vez. Repite el movimiento, Bart. Ajá. Buena intuición la de la ballena ahí saltando. Y encontrando en el mejor momento, ¿no? A ver. Está esperando en estos momentos ahí. Bart casi conseguía una patada abajo. Midiendo, midiendo. Mi corazón con la ballena, mi cartera con Bart, dice Giovanni Solís. Gracias, hermano. Bueno, Bart, sabemos, ya multicampeón. Se ha llevado torneos Thunderstruck. Nivel nacional. Multicampeón en eventos. Vaya. No hay nada que agregar en cuanto al currículum de Bart. La ballena tiene salud. Viene Río. Qué buena. Machetazo todavía. El 2-12. Que logra la balena. Muy bien. Por abajo, counter. Chocan acá. Cerca está Bart del segundo punto. ¿Será posible? Muchas gracias, Lu Ortiz, bienvenido. Cerca está de vencer Aldo. Ahí está, buena. Consigue arriba. El Air to Air entonces es para el Player 2. Para el de Mazatlán, Sinaloa. Alex Chims. Chiquito Man Baby. Viene la bestia. Y tiene el sonido a su favor acá. La balena con un DP. Activa el time. Otro counter. Se queda con una barra disponible. Y bien lo está consiguiendo. Entra muy bien en overhead. De nuevo lo rebota al corner a Diamond. Y lo está midiendo. Y se le está tornando demasiado complicado el round a Bart. Y ahí está la ballena con un cross que no pudo extender. Se entrega por abajo. Entra muy bien en dos ocasiones. Otro sabanazo. Punto para Bart. Se vio, ¿qué les digo? Intentó bastante la ballena buscando al rival y no pudo. Trae la truza hedionda en la cara. Si no va a perder la balena, dice Maviadora. El bar está en otro nivel, dice el señor Arcade Table. No lo sé, güey. El otro día contra Jean Michael se puso la truza de Rafa como máscara. Y logró 6 victorias consecutivas la ballena, ¿no? Te mando 500 si ganas, dice Juan Manuel. Viene Ángela Ponce, muchachos. Contra el emo de Nesa.
A ver. No puede. Estamos completamente en vivo. Sala preferencial VIP por cortesía de la puerca. Muchas gracias a la puerca también. A Giancarlo CM y a José Barajas por el patrocinio de este tiro. Seguimos entonces. Ataca muy bien con un CD ahí. Intentaba sujetar, vertical el salto. Completito se lo devoró Bart. ¡Otra vez! ¡Claro! ¡No había más! ¡Así era! Machetazo y guadañazo. Tres recas, otra vez. Ahí está, mantiene la ofensiva el player 1. Muy bien. ¿Cómo lo domina? ¡No mames! ¡Ese DP! Arriesgado, ¿no? Sin duda pudo haberle disputado un poco más el round Bart ahí con Yagami. Pero bueno, mira nada más. 5 hits. Se comió un combazo y le quitó el 50% de su sangre ahí a Bart. Y la ballena se mete de lleno a la pelea con ello. Responde con lo mismo. Muy bien. Ahí está. Intentaba el Mitty. Después un slide y con eso consigue el round Bart. Muchachos, viene Ryo Sakazaki. El tercero ya para la ballena. La neta, Bart está jugando muy bien. Sereno el pana. Midiendo al rival. Y maniatando a la ballena. Lo están arponeando. Ahí va. Buenísima. Mira, nada más. El error. La imprecisión de la ballena le está costando el tercer punto. 3-0. 3-0 entonces. Está venciendo hasta el momento la ballena. Perdón, cayendo la ballena sobre Bart. Muy bien jugado por el de el Estado de México. Compartan el stream, por favor, muchachos. Benimaru, Chris y Río. Así es como responde Aldo. Con lo mismo, vaya. Muy bien, por fin abajo. Y entra. Río desde el inicio dice... Alex, no sé, güey. Lo puso en los primeros puntos y no le sirvió. Acá veremos. Ahí está, muy buena. 5, no más. No lo tomó, no hubo hard knockdown. No hubo nada. Qué bien. Bart. Manejando los hilos, el man. Ahí está. Muy bien hecho. Qué bárbaro. Lo que juega Bart. Impresionante. Doble counter. Le están arponeando el chicloso a la ballena. Dicen sí. Che, Cetacio no está respondiendo, Bart le está dando durísimo. Ahí está. ¡Toma! Muy buena. Desconocido bizarro. Son canceles, mi amigo. Los movimientos come and grab, los comandos de agarre. Si tú los haces después de un golpe, inmediatamente cancela el movimiento o el golpe o la patada a tu personaje. Por ahí tengo videos en el YouTube. De puedes ver todo el tutorial, ¿no? La guía. Jorge Carreto, bienvenido. El ABC cancel, así es, Pato. El ABC cancel es otro cancel, ¿no? 95. 95 tiene... tres canceles. ABC, command grab. Y multitap cancel. Intenta el cambio de guardia a la ballena. Bar quedó parado. Ahí está, lo frenaron de un golpe, ¿no? No puede, no se puede dar el lujo a la ballena de que le roben más sangre. Consigue el costalazo. Intenta el soneo. Bien, entra con DP. Y a medirlo. Se está dando el lujo. Muy bien, ahí está.
A la orden, Bizarro. Viene Diamond, muchachos, con tres barras. Y un desprecio total a esta sobre el karate. Activó el time. Intenta por abajo, Bar. Cross. Bien, con tres hits nomás la ballena. De a poquito comiendo terreno. Dificilísimo. Con un sabanazo lo acaba. Diamond se entregó. No más. Durísimo. Se lo devoró a la ballena, Ibar. Le pegó harto, amigo. 4-0. ¿Y la ballena? ¿Y la ballena contra Jim Michael? ¿Qué onda? Navarrete, Navarrete. Son patrocinados, güey. Simón, Marcelo Luna, ¿cómo estás? Bienvenido. Chelo. Le está pegando duro contra el muro a la ballena Bar. En este duelo a 12. Del COP 98. Bienvenidos. Dejen su like, por favor. Wilmer Córdoba, bienvenido, hermano. Buenas noches. Buena noche para todos. A compartir mancos. Y ahí voy a decir otra cosa. Se entregó apenas. Metió abajo, ¿no? Excelente el nivel de Bart. Así es, José. La verdad que sí. Y Bebanegas. Toma. Coman grab. Se acabó Benimaru. No, 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 no. Huele muy feo esta reta. Para la ballena. ¿Qué onda, Marco González? Chucho Rizo, gracias. Estrella Yepes, etiquetando a medio mundo. Gracias, Estrella. Estrellita, dice la ballena. ¿Cómo estás, Estrellita? No sé cómo le hace la ballena para ser tan aguda esa voz. No, Diego Maldonado, Argentina presente. Muchas gracias. Al cetáceo me lo están arponeando. Y le está gustando, es lo peor de todo. O está bien. Esa sería una muy buena pregunta. Ahí está. Muchas gracias, Yajimek. La ballena debe estar borracho, no lo sé. Muy bien. Creo que tendré que ponerme la truza con crayolazo y convertirme en calzoncillo man. Para sacar mis superpoderes. Noé Lorenzo, gracias, bienvenido. Qué difícil se le está poniendo el panorama a la balena. John Saldaña, nunca falta un Johnny en la transmisión. A donde ustedes vayan, siempre va a estar un Johnny comentando el stream. A donde ustedes vayan. Y a las pruebas me remito. Váyanse a cualquier transmisión en vivo. Ahí va a estar un Johnny. Ah, Johnny. Right there, Johnny. Carlos Genaro Sony, gracias. Bendecida hija mía. Estrella. Counter de Diamond. Por fin la ballena tiene ventaja, ¿eh? Ahí está. Hacia atrás, Guarache. Responde con los de Volver al Futuro ahí. La ballena, qué bien. 5. Bueno. Hueco, patada y se acabó Chris, pero le dejó harta ventaja. A menos que le pegue un doble guadañazo aéreo Bart, lo vence, ¿eh? Y cuidado. ¡Cuidado! ¡Qué! ¡Me lo están reventando a la ballena! Y se mete a la pelea Bart. ¡No! Se entregó horrible después de eso. Intentando el oso Togari. Y por ende responde la ballena por fin. ¿Qué le habrá pasado a la ballena? ¿Qué le habrá sudado? ¿Qué habrá pasado por su mente en ese momento, no? Muy bien, 4-1. Se mete a la pelea la ballena. Estamos en vivo para toda Latinoamérica y el mundo. Recuerde, yo soy Tepi, gracias. Hugo Alexander Sánchez. Le tengo fe a los comebacks de la ballena, dice. La truza de los poderes. Gracias por los 50 estrellas. Que no esté crudo la ballena, dicen. Ojalá y no. Ojalá y no. Bueno, el cambio. Ahí está. Command grab. 1, 2. Y las recas. Fueron 5 al final.
Buenísima. Ahí está. ¿Será posible? Se viene la remontada, dice. Ahí está, buenísimo, qué buena. ¿Cómo? Ya Negrete, ¿cómo estás, güey? Pesadilla, Chris Floyd, gracias. Toma. Le reventó el pecho ahí con ese arañón Yagami. Y a descansar, Benny Maru. Iber Vanegas, gracias, saludos. Salud y saludos. Anda bien fuerte, Barto. Sí, güey. La neta que sí. Anda fuertísimo. No quiere saber nada de la ballena. ¡Ay, güey! Intentaba el roll ahí Aldo. Y le metió un command grab. Doble CD. En dos ocasiones el segundo impactó. Muy bien, mete el combo la ballena, el de toda la vida, y lo va a repetir. Ahí está, ahora sí confirmó. Intentaba una tercera ocasión, ¿no? Francisco Segura, ¿cómo estás, hermano? Saludos. Listo. Pregúntale a Maradona, ¿qué opina de la ballena? Ahorita veo. Veremos. Tiene 4 barras, Diamond. 2. ¡Qué asco! Y con eso lo está controlando. ¡Qué buen combo, maldita sea! ¿Cómo abrió el cerrojo la ballena? Puerto Vallarta presente, gracias, Francisco. Counter otra vez de Chris. Casi repite. Intenta el cross-up. Como simio ahí la ballena. Toma. A volar, ya llegó otro Johnny. César Aguilar, no lo sé, güey. Pregúntale a ellos. Supongo que si agarran esos, pues porque son con los que mejor saben jugar, ¿no? Y la reta es a 12. Por 1,000 pesos, así que tú dime si van a experimentar o van a jugar con lo mejor que tienen. Hugo Mendoza, se ve la remontada, dicen. No lo sé, hermano, no lo sé. Se lo comió. Te digo, no lo sé. ¿Y va a intentar el Osotogari Bardo otra vez? No, lo midió primero. ¡Uy! Se quedó expuesta la ballena. Dime, vaquero, sucia cochina. Dime, vaquero, sucia. DP. Casi. Punto para la ballena. Madre mía, ¿cómo le costó a este güey? ¡4-2! Mauricio Hernández, gracias. Está bueno el tiro, muchachos. ¡Está bueno el tiro! Con un pelo de rana calva, ¿eh? Ganó la ballena ahí. Por un pelito de rana calva. No sabemos cómo, pero siempre se la come siempre la ballena, dice. Muy bien. Regresó el regreso de calzoncillo, man. Les dije que las primeras retas eran de cortesía, dice. Sí, reto por 1,000 varos. Gracias a José Barajas y Giancarlo CM. Gracias, muchachos. Los dos dandies de la ballena. Para que se brinde el tiro. Hacia atrás, buen CD. Otra vez, lo corta. Ahí, Bart. Buen uso de Yagami, ¿eh? Multicampeón, Bartolomeo. Hermoso antiaéreo. Ahí está, chocaron arriba. Intenta el cross-up con Chris. Ahí está. No le sirve Benimaru, dicen por ahí. La neta que no. La neta se le está complicando bastante con Benimaru, ¿eh? No está cómodo Aldo. Y no ha podido contener ni a Yagami ni a Chris. Porque Diamond
no lo ha visto a Benimaro todavía en lo que va del tiro, de los 6 puntos. Juan Carlos Sánchez Barrientos, gracias, hermano. Buen CD. No hay cross. Aguanta nada más ahí la ballena. Otro CD. Híjole, cómo chocan. Te digo. Benjamín Quesada está interesante, güey. Está muy interesante. Por ahora. Viene Río. Bien. Lo miden corto nomás. Ahí está, a medirlo. En cortito todo. Se zafó Bar de buena forma. Entra con todo el overhead. Y define muy sabroso ahí Aldo. La ballena con el Chocoken. Chacooper, bienvenido, pichón. La bestia. Madre mía, ¿imbloqueable? No. A chocar. Ahí está, uno, toma. Confirmando el counter ahí, Bart, muchachos, 5-2. Hermosa reta entre Bart y la balena, definiendo hasta el momento el de Nesa. Gerardo Soto, Morgan Gutiérrez, fuerte abrazo. ¿Qué piensa al respecto, señor Bobby? ¡Chinga tu madre, Majin Buu! No, no quiere que lo moleste. Muchas gracias, señor Babi. Una disculpa. Perdón. Perdón. No es el momento de preguntar ni consultar a Babi. Al rato vemos. Terrible seguro, sí, señor. Tres. Por fin Benimaro haciendo de las suyas. Toma, ya lo jodas. ¡Hombre! Y le va a meter el book. El book. Se zafó la balena. Ahí está. Por la espalda. Julio Indy. No Ades. Hasta Arabia, gracias. Marcial, Humberto, gracias. Jesús Belial, muchachos, gracias. Buenas noches. Se entregó vendidísimo, Chris. Intenta otra vez el trade. Buen crosso, se acabó. ¡Pum! Define Aldo. Ese Bartolomeo muy emberijado, así es. Continúa la vaina. Chris Morado haciendo de la suya, definiendo. Chris Rojo responde con esto. Hacia atrás, bueno, es SD. El otro responde con la misma cochinada. Se están midiendo nada más. Abre el cerrojo. Culmina el combo. Otra vez. Aldo. ¡Ay, qué bonito! Pareciera, ¿no?, que el primero que encuentra el cross-up es el que gana. Viene Diamond, azul. ¡Uy! Pensé que lo iba a lanzar por los aires. No lo hizo Bar. Ahí está, otra vez. ¡Buena! Doble guadañazo. No hay Tenchi Gaechi. Licuadora. Eso. Ajá. ¡Listo! ¡Se acabó! Este va a ser punto para la ballena. Va a ser el tercero, muchachos. Eso es, muy bien. Impresionante. Y Río a poner la puntilla. Pastrana, saludos, hermano. Provincia de Salta. ¿Cómo hay que sumarse las retas? Bueno, pues escribirle a estos güeyes. Activa el time bar. ¡Ay, güey! ¡Espérense! Hablé muy pronto, pare. Tal parece. ¡No, señor! ¡A la madre! ¿Cómo le costó a la ballena? 5-3. Estuvo a un solo golpe frontal. Bart.
de El Punto. Eric Morales, me la pelas. José Rivera, gracias, y Gabo Maravilla. Bienvenidos. Yagami, Chris y Diamond. Chivallena, con lo justo está definiendo. Cardíacos los puntos, ¿eh? Ahí. En la tablita. Tania Miranda, gracias, bienvenida. Abrazo hasta Culiacán. Creo que eres de Culiacán, ¿no, Tania? No ha podido con Benimaro. Ahí está. Buen guadañazo. Saludos, Carlos. Giovanni Montes. José Cayo. Juan Gabriel González. Saludos, viejo. ¿Qué tal? Te fuiste de viaje, ¿no? Espero que todo bien, viejo. Omar Fuentes, gracias. Muy bien. Ahí está, bueno, tierras culichis entonces, Tania. Abajo y los tuneó, no mames. Le está costando, ¿eh? Y este punto, la neta, va cantado para Bar. Lo va a estar doblegando. Y ahí está. Ahí es donde mantiene una distancia considerable Bar. Está cómodo, es una realidad. Dos puntos son manejables. Juanito, saludos. Cris Morado, ¿tiene tres barritas? No, todo el stock lleno. Bart, para sodomizarlo y hacerlo suya. Intenta, acá es donde puede definir. Y sigue Noverger, qué buena. Puro chocar, robarle sangre de a poquito. Con tercer tuer, puro choque. Así lo está consiguiendo Bart. Ensuciando el round, pero consiguiendo el punto. 6 a 3. Continuamos. Gracias, güero loco. Bienvenido a Tepi69, hermano. La ballena cofera 2.0. Les llevo a ustedes este reto. A 12 entre Bar y la ballena. Ambos mexicanos. Uno de Nesa, el otro de Mazatlán. Por 1,000 pesitos. Gracias a Giancarlo CM y José Valderas. Por fin, hermano mío. Tendríamos que ponerle aplausos, ¿no? Por fin pudo vencer con Benimaro Ayori. Ahí la ballena. Bambán, no me la sé, güey. Mil disculpas, no me meto en ese rubro. No te la vengo manejando esa, güey. La novela mexicana no la consumo. 3 contra 2. Hablo de las barras. Eso, hasta que insistió tanto, hasta que entró, ¿no? Y lo sigue, ahí está. Salto. Está consiguiendo de a poquito Aldo ahí. Robarle sangre a Chris, chocaron. Se golpean ambos. Ahí está el back throw. Sí, señor. Chip damage. Hasta que cae Ori, sí, güey. La neta que sí. Ángel Muriel, saludos. Mudokov dice, gracias. Buena, 10 hits. Para la ballena. Puede ser acá, ¿eh? Sí, señor. ¡Sede! Tú también me la pelas, perro. Arriba doble CD.
Doble patineta. 3 ahora. Acá somos mexicanos, Edae. No tenemos que pedirle permiso a nadie, estúpida. Counter. No puede. Listo. Lo midió con todo. Y vuelve a quitarle los 3 puntos de ventaja a la ballena. Buen crit de la ballena, así es. Saludos desde Cancún, fuerte abrazo, Carlos. La neta que se está poniendo interesantísima la pelea, ¿eh? Repito, más de 2 puntos. Y hasta ahí, la ballena lo corta. 2 de ventaja entonces para Bart, que sigue trabajando. Muy buena, 4 hits. ¡Dusta! ¡Ajá! ¿Qué pedo? ¿Por qué no extendió este güey? Sedaemon, me cae como tú caíste en sus mentiras. Sí, pesadilla. Y por segunda ocasión consecutiva. Benimaru consigue vencerlo a Yagami. Falla Bart en la ejecución. Ajá. ¡Caray! ¡Casi! Hermoso antiaéreo. Ya, era mucho. Lucas González, saludos. ¿Qué tal, Lucas? 6-4. Madres, lo está reventando. Otra vez. Tarararán. Ya siéntese, señora, sí, ya, Sedae, hágale caso, por favor, muchachos. Denle like todos a sus comentarios de ahí, de Sedae. Ya, léalo, por favor. Saludos al maestro Sedae. Una bestia en el Cop 97, parcero él. De allá de Colombia. Pero ya denle like todos a sus comentarios, por favor. Crosso. Listo. Enclochó entonces a la ballena. Y viene Ryo Sakazaki. 3 barras son las que hereda Ryo. Oh, chulada. Mejor le damos 15, dice. Pues sí. Claudio Solís, Costa Rica presente. Me encanta Latinoamérica siempre con esta vaina del COF, ¿no? Chulada, gracias, muchachos. Counter. Aguanta todo. Sí, señor. Viene Diamond. Ay, güey. Primer imbloqueable. Ya lo tiene contra las cuerdas. Se acabó. Activa el time. No fue suficiente. De todas formas, luce inhóspito. Lo va a poder conseguir aquí la ballena. Lo está peleando, ¿eh? Lo está peleando. No está regalando. No, no puede ser. Un puntapié, maldita sea. ¡7 a 4! Y siguen esos 3 puntos de ventaja. Y Bart se está viendo tranquilo, repito, lo está manejando. Mejor le damos 15. Ya entendí. Ooh!
Seguimos. Esto es en vivo, así es. Completamente en vivo. Totalmente en vivo. La ballena alcanza y gana, dice Osiris, gracias. Mames. Yagami, muy toforchi. Y sí, ya me lo marearon. Como se esperó, va. ¡Ole, torero! Y cuidado que la canto, ¿eh? La primera de la noche, ahí se viene. Le está costando bastante la pelea a Aldo. Alex Montes, saludos. Ya se le quitó lo caquino. Ya tengo mejor voz. Arriesgadísimo. Ese puka fuerte. De igual forma consiguió impactar. Lanza un gancho, un DP. Eso es, dos como respuesta. Está muy perro ese Yori, sin duda. Mira nada más. Y sigue con todo Bar. Y quiere acabarlo. Y quizás no la cante. Pero dejó la mesa servida. Nabor Aranda, gracias. Mira la ballena. ¡Qué asco, ballena! ¿Con qué se come esto? ¡Pero qué porquería acaba de hacer! ¡Punto para Bart! Y la cosa ya está 8 a 4. ¡Alguien que salve a la ballena, muchacho! Saludos a Brit. Raúl Isaías Lindemann, ¿cómo estás, viejo? ¿Qué dice? Lindemann, tenía rato que no te veía en un stream mío, ¿eh? Gracias, bro. Continuamos. No quiere salir del 4 la ballena. Oye, sí. Tiene razón. Wipulkov, ¿dónde es eso? ¡Chau! Buena. Así se juega, sin hacer counters, dice Israel. Pues sí. Entras de cambio, dice Cecilia, el hombre. Me van a hacer pedazos, güey. Parece vaquita marina, dice el profe. La neta que sí, güey. No sé qué está pasando con la balena. Sí, siempre. Gracias, Joel Aragón. Por dos. Por dos, güey. Benimaru no Kurena. Hermoso lo de Chris. Híjole. ¿Cómo le cuesta a la ballena, carajo? De todas formas, acá con Benimaru. No lo pudo lograr, ni modo. Ismael Castillo, estamos a través de Fight K2, amigo, así es. Sí, señor. Estamos en Fight K, güey. Falta que venga Rafa otra vez, dicen. Que se ponga, que le pegue una... Híjole, no sé, güey. Una inhalada a la truza hedionda de Rafa. A la truza negra de Rafita. Para que agarre poderes la ballena, güey. Porque la neta, Bart, ¡tum! Al suelo. Le está costando bastante. No. Pensé por un segundo ahí que iba a lanzar poder Bart. Lo mide con la patada. Intenta el command grab. Está esperando. No hay counter.
No lo choca, lo intenta acá en dos ocasiones. La segunda impacta. Lo rompió ese CD. No lo puede lanzar por los aires. Ahí está, va a ser punto para la ballena. Y le quita uno a esos 4 de diferencia. 8-5. Como Tochi dice la ballena. Este es un money match. Así es. No hay reglas de torneo, amigo. Madre mía, 135 personas viendo la transmisión, muchachos. Muchas gracias. Tenemos 50 estrellas acumuladas nomás. Hagan paro, por favor. Mínimo unas 500 ahí para mi panita ballena. Ya llegaron 200 de Julián Vilca. Muchas gracias. No era él, Cox, no era él. A ver, se está grabando esta madre. Muy bien. Midiéndolo nomás ahí con los neutrales. Beto Martínez, gracias. Bob Martínez. Sandangri. 8-5. Le faltan 4 a Bart. Recuerden que esto es a 12. Ahí lo dice arriba la barra de score. No lanzó la tercera reca. Aguanta muy bien. Y define con un Raikouken. Pum. Turno de Chris. Jan Negrete. ¿Qué dice? Mis últimas estrellas. Salud, ballena. Muchas gracias, güey. Mira, ahí está, muchachos. Gracias por apoyar a la ballena. Morros se rifan. Heis Ochoa. Por dos, güey. Por dos. Y muy lejos. Ocho a cinco. Muy bien, cortito. Nomás para medirlo. Ahí está, toda la ventaja la tiene el de Mazatlán. Aprovecha el doble CD. Muchísimas gracias, morros. Ahí llegaron las estrellitas para la ballena. De a poquito consiguiéndolo. Ya se zafaron. Listo. Define la extensión del combo. Y con eso, Simón, ya me llegan a las 1000. Le voy a hacer como la ballena, el miau miau. Oh, uno, dos. Toma. No, no le pegó el terremoto. Caray, ¿cómo no le pegó? Muy bien, Jan Batista, gracias. Arriba gana el salto, Diamond. No puede. No manipula como quisiera. Dibujando bar nada más, esperando el momento, no sirve. ¡Qué buen cross-up de la ballena! 8-6. Y ya son dos victorias consecutivas para el de Mazatlán. Muy bien. Muchas gracias a los patrocinadores de esta reta. $50 en disputa. Giancarlo CM y José Barajas son los dandies de la ballena, patrocinadores del tiro entre Bart y el cetáceo. A ellos nomás. Muy bien, Paco Acuña, gracias. ¿Alguno de ellos le gana Chepe Torreón? Sí, Bart. Bart ha sido campeón del Thunderstroke en Monterrey. Y ha participado en los torneos asiáticos, ¿no? En el Neo Geo World Tour. Por allá lo tuvimos al maestro Javier. A Bart. Chepe, pues, ojalá y lo viéramos fuera de la máquina. Me encantaría verlo a Chepe.
callarnos el hocico en base a su juego, ¿no? Porque tengo entendido que Chepe ya no juega. Ojalá y regresara. Estaría bien chingón verlo. Pero bueno. Ahí está. Bart, no creo ahorita que esté... Pues está topeando, ¿no? No creo que sea el mejor de México, pero... Pero ahí está. No ha dejado de jugar. Puro manco en Cuautla, dice Pato. Así es. Y está cerca la ballena del séptimo. Tercer victoria consecutiva sería para él. Buena, dos hits acá. ¡Qué bien! Encuentra por abajo la oportunidad. Y no la desaprovecha la ballena. ¡Ahí está! ¡Tómanos, señor! Estuvo cerca de definir. ¡Cambio de guardia y a volar! ¡Paloma y no trae alas! ¡Impresionante! ¡Mira cómo la tengo! Hace mucho que Bart no juega 2002, así es. Pero en su momento, hace 20 años... Una leyenda, hermano. Doble DP para Río. No pudo el Tenchi Gaeche encontrar la humanidad del karateka. Y ahí está la ballena. Asomando. De a poquito. 8 a 7 se mete de lleno a la pelea. Muy bien. Una vez fue Bart y Chepe le ganó 20 a 4. Seguramente lo hizo pedazos, güey. No lo dudo. Chepe es una bestia. Es lo que se dice. Pero repito, Chepe fuera de la cueva no lo vemos. A mí me encantaría que el man algún día no tuviera esa oportunidad de poder disfrutar su juego en algún torneo presencial. Difícil. Más de 30 años tenemos todos los que estamos viendo esta vaina. Con familia muchos. Otros con hijos. Buena chamba y obligaciones. Nomás los que viven con mami y papi, ¿no? Después de los 30, en estos momentos, son los que pueden disfrutar de eso. Que son la minoría, sin duda. Encontró DP. Y la ballena va que vuela a empatarlo. ¡Hola, ballena sonorense! ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo anda? Puro chaborruco, así es, galera. Buenísima. DP, sí, señor. 10 hits. El problema es que no contragolpea ahí al, ¿no? Pero de todas maneras a su forma. El Chepe también le ganó Kuno. Sí, sí, sí. ¿Cómo olvidarlo? Muy buena. Patitas, ¿para qué las quiero? Aldo sigue buscando y no, al final no pudo. De mí no vas a estar hablando, dice. Muy bien. Pero uno juega 98, mi amigo. Mil disculpas. Oh, pero uno juega 98. No trae nivel. El nivel de 98 está en Brasil, en Colombia. Por ahí uno que otro ecuatoriano anda jugando y México. Se acabó. Argentina también tiene buenos jugadores de 98. Estaría bien chingón verlos a todos, ¿no? No hubo Huawei's. Intenta de frente. El otro fue por abajo. Y esa ventaja de 4 puntos que tenía Bart se ha esfumado. Estamos 8-8.
8 iguales. Impresionante. Osvaldo del Castillo. Saludos de entierros del Onimenodacho. ¿De dónde es Onimenodacho? Antofagasta. En Colombia. Osvaldo del Castillo, saludos. El KOF nos hunde. Sí, sí, sí. Nos hunde a todos. Los peruanos también, Tepi. Pues sí, pero... ¿y quién está? ¿César Dash? No, no recuerdo un peruano 98. Firme. Fernando Antonio Vega. Ariel Demon, gracias. Chilenos también me encantaría ver, ¿no? Sería muy bueno poderlos encontrar a todos. Fíjense, los únicos que se organizan para hacer esos eventos son los de Street Fighter 2, ¿no? Los Champion Edition. Esos güeyes del Monterrey se juntan de todas partes del país. Y en Perú el año pasado fueron de Chile, Ecuador, Argentina, de otras partes de Perú. Todos se unieron en un solo país, viejo. Esas son cosas que, caray, no se ven muy seguido. Y les quedó espectacular ese evento a ellos. Ahí está. ¡8 a 8! ¡Shindaku Dasai! ¡Buena! Saludos, Keeper. Bueno, ahí me están mencionando muchos jugadores de Perú, pero pues no los he visto en eventos presenciales, muchachos. En torneos, vaya. El otro día se aventaron una muy buena transmisión con Cox. Pero bueno. Queremos verlos en torneos estos mancos. Ojalá algún día, ¿no? Que saquen la casta por Perú. Acá está cerca Bart. ¡No! ¡La ballena lo va a remontar! ¡Muy bien! ¡Viene Diamond! ¡Le dio la vuelta! Sí, por ahí me contaron que... César Dash de frente y el kamikaze de espalda. El kamikaze de espaldas, ¿no? El tío Cox en medio. ¡Ay! ¡Ay, lindo! Te dieron sabroso al tío ese día. ¡Ay, güey! Giancarlo, muchas gracias por las 50 estrellas. A ver. Ajá, abajo con C. Gracias, Negrete. Ese día el tío Cox le voló la greña. Punto para la ballena. Quinta victoria consecutiva. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? 5 victorias, una manita ya. Y le dio la vuelta a la ballena, muchachos. Va a volver a suceder. Alex Fuentes, ¿cómo estás, güey? Sí. Cinco victorias, ahí lo dice arriba. 5 consecutivas para la ballena. Y si no se pone pilas, Bart, va a entrar a una vorágine en la cual no va a poder salir. Muy bien. Arriba con todo. No consigue el command grab. Los trades ahorita a favor de la ballena. Mucho choque. Híjole. Entró con todo ahí. Definió con recas. ¡Ah! ¡No puede ser!
Wake up DP, pero no sé cómo es que no lo golpeó Benimaru. Ni modo. Cosas que suceden en el barrio fino. Bar pequeño demonio, dicen por ahí. Te tiene que poner las pilas, Bard, ¿eh? Muy bien. Paciente la ballena. Es una realidad. Paciente. Ojalá, Rasteca. Estaría bien chingón verlo a Chepe. Repito. He visto retas peleas de Chepe. No, hombre. Extasiado, viejo. Me excito. Me encantaría verlo. Ni modo. Hacia atrás intenta. Por fin buscó espacio, ¿no? Ahí. La ballena. Mucha presión la que está imprimiendo Bart. Crossover hermoso. Falla igual. Bueno, el slide. Ajá. Chocaron arriba. Un CD, dos CDs. Lo va a llevar al máximo Bart. Y quiere empatarlo cuanto antes. Del arrecife de la Malta, dicen. Cuatro barras. Otro dólar. De Francesco Polanski. Muchas gracias, güey. Ahí le está llegando a las arcas de la ballena, muchacho. Apoyen a la ballena, por favor. Nosotros acá, en nuestro rol, amenizando un poquito. Ahí está, back throw. No le alcanzó. Viene Diamond. Diamondcito, bebé. A la madre, le pegó un guadañazo. Se lo quitó de encima. Uy, casi lo sujeta. Ahora sí, lo logró. Va a activar la barra. Y lo destrozó. 9 iguales, estamos empatados. Nada para nadie en este reto a 12 puntos. Entre Bart y la ballena, muchachos. 9-9. Qué bárbaro. Muy buena reta, ¿eh? Muy bien, definiendo entonces, más de 100 personas viendo la transmisión. 150, agradecido, un éxito. Un éxito, dado los números ya que maneja Facebook. Es un éxito la transmisión. Muchas gracias. Sabroso, Marchesín, ¿cómo andas? A Bart le está pasando lo de Jim. Pues sí, la neta que sí. La ballena se nota bien. Interesante, ¿eh? Alex Mendoza, gracias. Interesante, sí. Logra Bart. Le huye, se nota. No lo arriesgo. Mira, te mandó un I love you, Benimaru. Eric Morales. Cuidado con el mazapán, no se te vaya a mojar. Viene Chris. Ahí está. ¡Qué buena reta! ¡Sí, señor! ¡Dale, con todo! Está cerca. La ballena tiene ventaja mínima. Pero ventaja ahí. ¡Otra más! ¡Qué bueno es ese CD, maldita sea!
Que meta la aleta, weón, dicen. Que te meta la aleta, le dice el otro. Recién desgracias, güey. Muy buena. Sí, señor. Ahí está cerca. Todo el mundo apoya a la ballena, Me gusta. ¡Ay, güey! Counter aprovechó el frame y lo levantó. Ahí nomás lo está midiendo, Diamond. Ahí está, con pura patadita, ¿no? ¡Qué buena! Hay que aprenderle algo a Bart. Cómo manipularlo contra Chris Orochi, que es un counter pick hecho y derecho. Buenísimo, el salto corto para dejarlo positivo. Ya está definiendo. ¡No era él, Cox! ¡No era él! ¡No, no, no! Pero ¿sabes qué? ¡Pásala! ¡Me vale madres! ¡Por pichón! Así dice la ballena. Legendario ese audio. Pedro. ¡Vámonos! ¡A volar la paloma! No, 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 demasiado. ¡Qué buen tomuenague! Para definirlo, 10 puntos para la ballena. Y le faltan 2. Tú no me te cabras, Saramambiche. Pa, para, pa. Lady, go. Saludos a todos los Saramandiches que anden en la transmisión. Bienvenidos sean. La ballena a 2 puntos de la victoria. ¿Cómo hace para que salga Río y hacerle el paro? Sí, sí, sí. Con todo, 5. Y sigue el Yagami de Bart. Eso, qué bien. Lo contuvo. Mantiene la presión la ballena. Y está cerca. Ahí está. La neta, Bart cayó en un slump feo, No ha podido reponerse ya desde hace rato. No ha podido encontrar ritmo, Bart. Pero al menos quitó la racha. Eran 5. Muy bien. Segundo personaje, el de ambos. Entra feo la ballena. Pierde la oportunidad. Mira el otro también manqueando. Los dos cagándola. No hay libertad. Gana el salto primero Bart. Tiene la ventaja en sangre. Roberto Urameshi contra la ballena. ¿Quién ganaría? Qué buena reta, sería esa. Estaría muy interesante, hermano. ¡Qué buen cross! ¡Maldita sea! A Tex también me encantaría verlo en 98. Ahí está Tex. Maestro. ¿Cuándo te echas un tiro contra la ballena en vivo? Texuma. Saludos al conejo Novich. Muy bien, ahí está Ryo Sakazaki. Counter. Ya le dio vuelta a Bart. Encuentra muy bien abajo el espacio. Mete triple ahora el slide. Antiaéreo. Lo está esperando Bart. Tiene ventaja. Lo sabe. Bien. 2 más. No, señor. La mesa puesta para que Diamond defina. Muy buen counter. 4 barras. El otro con 3. Ya activó el time. ¡A volar! ¡Maldita sea! ¡Activa el time! Y consigue el 10º punto. El del empate, Bart. Está sabroso el tiro. ¡Sí, señor! Muy interesante la reta.
No son torneos, Carlitos. Son retas, güey, personales. No sé por qué. Yo no los organizo. Afortunadamente. A mí me invitan a narrar, güey. 10 a 10. A 2 puntos de la victoria. Ambos jugadores. Desde un hermoso escenario y corto. Español. Seguimos. Este punto se ve rápido. Por ello mismo. El escenario es muy pequeño. Ambos forzados a atacar. Ahí está. Toma. Entra todo en overhead. Atacando. Incipiente. Mucha presión. Ajá. Lo esperó nada más. José Recalde, hola, ¿cómo estás, güey? ¿Qué dice? Muy buena. Ahí está. Hacia atrás con todo. Saca la experiencia, ballena, dice. ¡A su vivo guarida! ¡Acabemos con esto! ¡Y lo busca y lo encontró por abajo! ¡Qué bien jugó Bar! ¡Maestro! ¡Cerca está Bar! ¡Oh! ¡Qué chulada! Y ahí lo está midiendo nada más. ¡Es su oportunidad! Buenísima. Viene Chris Orochi. Es el segundo apenas para Bar. Señores, está encontrando diferencia y ventaja también. Ahí va. Counter para Chris. Y se va a poner el match point. Buenísima. Se lo quiere quitar de encima. Match point para Bar. Y a ver si se anima la ballena. Ahí está, a ver si se anima la ballena, muchachos. Ese envión anímico lo necesita. Hora de sacar la truza mugrosa, dice. A ver qué onda. Empieza bien. El otro con un gancho. Buen guadañazo el de Yagami. El air tú eres para Iori, tres hits. Como respuesta al corner. Ahí está, con todo. Bien hecho. ¡Oh, qué buen frame! ¡Llegó el capitán SNK! Saludos ahí a Jorjito. A ver si se anima la ballena, muchachos. Se quitó muy rápido de encima. A Benimaru este güey. Hasta por el orto, sí. Interesante Ángel Aponce, ¿no? Acá se lo dispu- Esto tiene mucho que ver con el ritmo que va a tomar la pelea. Aldo con la iniciativa. Bien hecho. Arriba con todo, Jorjito. Fuerte abrazo, capitán. 20 estrellas, gracias. Mándale una naranja a la ballena, dice. Bueno, la ballena, muchachos, tiene ventaja. Queremos verlo al capitán también, cómo no. Contra la ballena, contra Bart, a ver qué pedo. Queremos ver ese Q94, güey. Bart, perdiendo los estribos. Le resta Diamond. Y necesita quitarse de encima a Chris. Complicado el panorama. La ballena a por el empate.
Toda la ventaja es para la ballena. ¡Oh! ¡Imbloqueable! ¡Listo! Se va Chris. Y la neta va a recuperar mucha sangre, Diamond. Difícil panorama para la ballena. Match point. Ya no está jugando Rafa la Boe. Está jugando 15 nomás. Eso, 4 hits. Tiene la ventaja la ballena. Se viene el empate. A menos que Bar frote la lámpara. ¡Oh! ¡Espérate! Es la iniciativa. ¿Podrá ser posible? ¡Otra vez repitió la dosis! ¡A volar, Paloma! ¡Punto y victoria para Bart! ¡Con dos reversal! ¡Con dos counters! ¡Con eso no termina! Y la victoria entonces es para Bart. 12-10 sobre la ballena. ¡Ni modo! ¿Qué vamos a hacer? No pudo la ballena. Bart consigue el comeback en esa última. Y logra entonces vencer a Aldo Mazapán. Se la llevó, muchachos. Bart, saluda a todos. Con una pacífico. A tu salud, ballena. Buenas noches a todos. Ah, no sirvió la truza esta noche. Que la pasen bien. A descansar mañana. Buen inicio de semana. Una suavezona. Pa' mañana. No amanecer locos. Pásenla bonito. Victoria para Bar. 12-10. Muchas gracias a Giancarlo CM y a José Barajas por ser los patrocinadores de este evento. Yo soy Tepi69. El que quiera seguirme así. Tepi69 en todos lados. TikTok, Facebook, Twitch, YouTube, Twitter, donde usted quiera. Soy Tepi69. Gracias por la invitación, ballena. Hasta pronto, muchachos. 12-10. Buen inicio de semana. Nos vemos. Toma y victoria para Bar, el maestro de Diamond.